Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la Fight Stream Latinoamérica. Este que les habla y los saluda al pariente Tepi69. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con una personal entre el torero de España, Montero 98, y Tito Villegas. No vamos a quitarle mucho tiempo. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar en una personal a 10. Para que la cuña apriete. Ayúdenos a compartir, a comentar, a reaccionar, por favor, muchachos. Que si lo hacen, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. El torero contra Tito Villegas. Iniciamos. Muchas gracias por acompañarnos. Repito, reitero. Y confirmo. No olvide compartir, no olvide comentar, no olvide reaccionar. Una disculpa, permítanme poquito. Ahí está. Muy bien. Iniciamos. Fuerte el torero con Robert, ¿eh? Rápido venciendo ahí a King. Puro Master, así es. Muchas gracias. Iniciamos. Entonces, Tito contra el torero. Buenas emociones nos esperan. Dígame, por favor, el sonido. Saludos, muchas gracias. No olvide compartir, comentar y reaccionar, repito. Y recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Una bestia, Tito Villegas lo ha demostrado en demasía a lo largo de bastantes personales. Acá a ver qué nos muestran. Bien, volando Mai ahí. Viene el counter para Villegas, se lo aguanta. Lanza el cachosen. Muy bien, casi no seguí el juego. Muy bien, gracias. Ya le subo. Ahí está. Ya tiene más el juego. Te faltó el 720. No, está 720, amigo. Muy bien, ahí está. Mejor sonido. Daniel Espejo, saludos. Adán SNK. Integrante del clan SNK. De los más fuertes del KOF 95 de Latinoamérica, sin duda. Aguanta bien acá el torero. Y se lleva el segundo round a favor suyo, ¿eh? Venció a Mai. Jonathan Uciel Machado, gracias. Miguel Rodríguez, gracias. Viene Terry. Lanza el ABC, cancel ahí, Tito. Lástima. Había conseguido la patada arriba. Lanza acá un uppercut. Rising Tackle. Barra de poder al máximo que hace valer. Ahí Villegas y lo venció con todo. Sander Haynes, gracias. Bienvenido. Canelos, no me había tocado ver a participantes de la Madre Patria. Así es, sí. El torero creo que es el único español del KOF 95, ¿eh? Y juega harto el man. Víctor Figueroa, muchas gracias. Wilber Obar, gracias. Vamos a ver qué nos muestra el torero esta tarde. Por lo pronto, aguanta bien, Tito. ¡Se entregó! ¡Aprovecha el torero! Mete tres hits. Bien medido. 1-0 arriba España. Río, Robert y Mai contra King, Mai y Terry. Rogelio Estupiñán, muchas gracias. Audi Bamuen, gracias. Sí, sí, sí. Los combos eran mortales en esta. Así es. Vienen dos de los personajes más rotos del juego, muchachos. Para que los disfruten. Robert y King. Estos personajes bien movidos son máquinas. Imprescindible King en un equipo para Villegas, ¿eh? Siempre debe estar ahí. Y el torero juega muy bien con la loba. Ya lo atoró, ya lo atoró. Había lanzado el quinto ahí. Beto Díaz, gracias. ¡Qué buena sorpresa del torero! Y son para la banda, muchachos. Color azul. Hora de que laman la pantalla. Beto Díaz, gracias. Rogelio Saavedra, sí. Chelo Luna, ¿cómo estás?
colaborador de la página, Marcelo. Agradecido con Chuchito. Hacia atrás la patada de Mai. Se comió increíble ese abanico de Mai ahí, la loba. Y con insistencia y cancelando ahí el torero. Lástima, quedó corto. Saludos para Fernanda, de parte de Sander Keynes, hasta Cancún. Muchas gracias. Se entregó horrible el torero ahora. Aprovechó Villegas, lástima Tomerague. No terminó de definir ahí Villegas, ahora sí se entregó. Había logrado el cross-up también acá el torero. No confirma ninguno de los dos hasta el momento. Guardando distancia, ¿no? Estudiándose. Ninguno arriesga. Metió el hammer y cayó. Qué buen tumble potaventaste, Koji Kabuto. No, güey, sí, gasté los 10 créditos. De todas maneras, me divertí. Muchas gracias, Alan Baez. Kaski, ¿cómo estás? Rubén Sánchez, gracias. Ahí torneo el rato, sí. Viene el 97 en la tarde. Vámonos, le ganó la espalda Villegas. Lo va a empatar Tito. A nada. Todavía le resta a Terry. Aguanta Villegas y con un agarre consigue el empate. ¡Uno iguales! Así está la racha de ambos hasta el momento. Ya lo empató Villegas. España contra Perú. Duelo de jugadores expertos latinoamericanos. Ya salpiqué la pantalla con la señorita Laura, dice Rodríguez, sí. Muchas gracias. De frente. Qué asco esa King, ¿eh? Una cochinada. No respeta las leyes del juego esta señorita Laura. Bien, venciendo con su paisana Tito ahí. Se va Steven Seagal. Muchas gracias, André Reyes. Muchas gracias. De verdad. Agradecido con ustedes. ¡Saludos! Alfredo Palapa. Ya estamos presentes. Gracias. Back throw para King. Lanza el Venom a distancia. ¡Duelo de novios! ¡El torero contra Tito! ¡No es cierto! ¡Río contra King! ¡Duelo de novios! ¡Dos hits! ¡No respeta las reglas, las leyes del juego! ¡Mete tres en la esquina! Lo atoró Tito Villegas. Un asco, King. Una marrana, una cerda. ¡Una puerca! Una cochinada, sin duda. No respetar las leyes del juego. Eso. Back throw. En la esquina atorada. Mai, otra vez, mira. Le metió tres. ¡Qué asco! ¡No! ¡Ya lo estudió! ¡Bien el trap shot! 2-1. ¡Full anal! ¡Invertido con botizo incluido! ¡Y es para el torero! ¡Le metieron la puntilla! ¡Jeppy Castro! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Simba! ¡795 estrellas! ¡Muchas gracias, maestro! ¿Pero qué pasó acá? ¡Ay, güey! ¡Muchas gracias, maestro! ¡Le hicieron el 3-1, el asterisco aquí al torero! ¡Y esto está 2-1! ¡Ah, te pasaste de berenjena! Maestro Simba, muchas gracias. 795 estrellas hasta Brooklyn, Nueva York. Muchas gracias, maestro. Y bienvenido, por cierto. Torero traviesiño, así es. Asterisco entonces para el torero. Y sigue violentando las normas del juego, Tito. Andrés Fantasmita, muchas gracias. Viene Mr. Counter fallando al Gitodero, buscando el helicóptero, no lo consigue. Por abajo, bien. Ya es hora de que vence esa King. Tito se resiste. Míralo a Villegas. Dando cátedra con King, una de las mejores King que vemos acá en el continente americano, muchachos. Checo Nájera, muchas gracias. Es una máquina con la veneca, Villegas. Ahí está. Cayó el patrullero 77.
Le resta Yagami nada más al torero. ¡Qué bien! Por la espalda. Viene la marranada de Yagami. Y esa al torero no le falla. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Son para la banda! Y hasta arco y le hace toda la cosa ahí. Yagami, son azules. Hora de que laman la pantalla. Cuidado, no se descuide que más se revite. Están las gracias de Yagami. Se quedó parado el torero. Jolines, tío. Bien volteado el calcetín. Excelente respuesta por parte de Montero. ¡Reversa el kick, hermoso! Y prácticamente en perfect. Se va Mae. ¡Emanuel Cache! Una semana y no veo el tarro de los Ikari. ¡Uy, güey! Es cierto. Ahí te mando el número de guía, amigo. Te tengo una... un comentario al respecto, Emanuel. Intenté mandártelos por DHL. ¿Pero qué crees, hermano? Como está la etapa de contingencia y esto... quise mandar primero un tablero que vendí. El tablero me lo cotizaban en 950 pesos. Y tu tarrito, en esa caja como la que te llegó el otro día, me la cotizaban en 600 pesos. Es imposible, hermano. Para mis posibilidades, pagar 600 pesotes por el envío de tu tarro. Así que te lo mandé de nuevo por correo de México. Ahí te va a llegar en estos días. Eso fue la semana pasada. ¡Emanuel! Ya te va a llegar, no te preocupes. 3-1, Tito, arriba. Qué bacán cuando se carga Yagami con la mano en el bolsillo, sí. Y se ríe, ¿no? Isaac Valenzuela, muchas gracias. Barra de poder al máximo. Mete a Tito con todo. Descendente de Maya ahí. Voladora, no ganó la espalda. Es que King, la verdad, mira el anterior que le metió. No puede ser. Lo tiene milimétricamente estudiado Tito Villegas. Le salió todo contra Mai. Absolutamente. Todo el movimiento que lanzó neutralizó a Mai. Y es turno de Yagami. Excelente. Machetazo nada más. Primera instancia. ¡Ey! ¿Qué onda con esas coins? ¡Vámonos! Eso fue plan con maña. ¿A cuál? ¡Ah, oh! No. No, no, ni lo del tarro ni nada. El asunto con Emanuel es que le llegó el tarrito quebrado, roto, totalmente hecho trizas. Tuvimos que mandarlo a hacer de nuevo y enviárselo otra vez. Ya llegará. Sombringa. ¡Vámonos! Cayó King. Marco, mira, Molina, si necesitas envíos a nivel nacional, cuenta conmigo, me dedico al transporte y paquetería con tarifas exclusivas de HL, estafeta. Gracias, Marco, estaría bien. Híjole, quise mandar ese tarro y me lo cotizaron, repito, en 600 pesos. Me pareció una salvajada, hermano, en serio. Ni lo que cuesta el producto. ¡Oh! ¡Al máximo! La King de Maquial también es muy buena, así es. Ahí está Tito, mira. Saludos, maestro. Kaspersky, ¿cómo estás? La barra de poder al máximo ahí para el torero. Aguanta excelente atrás. La navaja voladora, no hay cortadora, claro. Tito esa se la sabe. De todas, todas. ¡Oh! La patineta aérea. Se acerca el torero. Venga, patada abajo con Heider. Se viene el comeback del torero. Viene el comeback para España. ¡Fírmala! 3-2.
comeback para Montero 98. Y le dio la vuelta con Heider. Venció a dos personajes de Tito acá. Luis Manuel Colesio, gracias. Saludos, Samuel Páramo, ¿cómo estás? ¿Cuánto costará un tablero ahora? No sé, amigo, la verdad. Con eso de los tableros ni me meto, en serio. Para cómo están las cosas ahorita con los precios y sobre todo los envíos, Nel. Imposible. Tuvo mucha paciencia el torero, sí. Acaba de hacer duelo de Mirror. Puro espejo. José Miguel Ortiz, muchas gracias. Stone Bringa para Tito. Uno. Dos. Va a definir con un tercero. Ahí está. ¡Oh! Lo esquivó bien, le metió el garrazo igual en la boca. Y cayó el patrullero del torero de exhibición. No, es personal a 10. Muy bien. Metió un codazo abajo. Gracias, Andrés Fantasmita. Montero, dale que voy a perder el cartón si lo ganas, dice Sander Kane. Lo personal 95 fue de las más difíciles por los counters tan rápidos que bajaban, caramba, pero buen juego. Así es, Figueroa. Una chulada el 95. Le sacó la punta, así es. Bien, contra el suelo. ¡Oh! Se entregó. No lanzó counter ahí el torero. La Mai azul es la peruana. Tres hits. Esa 10, Evelyn. Se va a ir la Mai. Falló el quinto. Lástima. Una lástima. Estuvo muy cerca ahí el torero. Si conseguía meter el quinto, le daba vuelta a esto. Alejandro Mancilla, muchas gracias. Una lástima, quedó corto ahí. El torero. Back throw, lo va a dar la vuelta, Tito. A ver. No lo venció. ¡Ay, güey! ¡Qué hermoso panorama suculento! 4 a 2, arriba Villegas. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Es la FaceStream Latinoamérica. No olvide compartir, comentar y reaccionar. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Somos FaceStream Latinoamérica. Búsquenos, por favor. El FaceStream es pegado. Muchas gracias a Classic Games, al Game Over Team, a All in One Games y a Líquido Central Factory. Muchas gracias. Así como a Blue Magic, Botes and Friends. Seguimos disfrutando de esta muy buena pelea entre Villegas y Montero. Tremendo el uppercut, qué buen gancho. Al final con un garrazo se va la veneca, pero hizo la chamba, ¿eh? Le quitó mucha sangre a Heider. Wilber Carrasco, gracias, amigo, hasta Perú. Dígame por favor si se escuchan bien el sonido del juego y mi voz. Arriba la patada, Stone Bringa como sorpresa y respuesta para Villegas. Eso, otro garrazo. Qué tremendo guadañazo metió ahí Heider. Y ya se fue Mai, muchachos. Sin meter las manos. Asquerosidad absoluta la de Villegas con Heider. Le sacó las papas del fuego e hizo la chamba en demasía. Y sigue castigando ahora a Kyo. La voy a cantar si esto sigue así. ¡Uy! Estuvo cerca. Es torneo. No, Carlos, es exhibición a 10.
Buenos recuerdos de infancia, gracias Alejandro González. Esto es a 10, muchachos. Rising Tackle, para eliminar. Doiki, The Art of Gamer, muchas gracias. Listo, gracias. Compartieron los grupos, gracias. Excelente. Manqueando el torero, ¿De qué sirve lanzar el town ahí, amigo? Aguanta bien. Back throw. No gana la espalda. Buscó voltear la defensa del rival. Y lo único que consiguió fue que lo voltearan a él. 5-2 arriba, Tito. Y se está despegando Villegas. Así como el desplome también del torero. Muchachos, no se olviden, el torero 94 está próximo a iniciar. Estoy entre hoy y mañana para lanzar el sorteo. Martín Carrizo, gracias. Hasta Argentina, Tucumán. Muchas gracias. Es la Fight K2, amigo. Uf, se lo comió. Mira lo que le quitó. El chocó que en doble nalgazo. Tremendas cachetadas. Y la exhibición fue muy buena por parte del torero ahí. Marcelo Luna, 50 estrellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos manda una naranja ahí, Dalmat Gaia. Patadas abajo. Lluvia de cánceles para el torero con Yuri, Hermosa exhibición hasta el momento con este personaje. 97 en la noche, Ricardo Santini. Desde España, Richie Sarmiento, gracias. Metió el Gizzard y se lo comió con todo. Lo saboreó y lo devoró. Saija como respuesta. Power Dunk. Y está cerca de caer uno. Es Yuri al máximo. El daño para Tito. Y está cerca con un Stonebringer y se acaba el round. ¿Quiénes son favoritos para el 94? Está Clark Clark, Elvis, Charcito, Simba, Ulises Cobain, Lucas Fighter. Están varios. Infiltración. Están varios. ¿Quién es tu último campeón de 94? El único torneo de 94 que hemos hecho, amigo, lo campeonó Simba. Que yo haya hecho. Está Kokokov también. Lo olvidaba. Saludos, Alberto Morales. ¿Cómo está, amigo? Eso, garrazo abajo. En inminente caída, Mai. Kokokov creo que campeonó en uno de los torneos de brasileños. ¡Vámonos! 5-3. Lanzó el counter ahí el torero para que vean cómo se consigue. No debes de tener la barra de poder al máximo para lanzar eso. 5-3. Ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar, por favor, que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Soy Tepi69. Bienvenidos. Muchas gracias, Terregio. Doble nalgazo. Qué hombre no quisiera morir de esa forma. Sorprende con el final bringa. Y le dio la vuelta a Villegas. Increíble el harto daño que genera ese ataque. Muy buena. ¿Hay premios en el torneo? Sí, Marcelo, así es. Hay premios. Luis Wenderson Silva, muchas gracias. Tú participarás, por supuesto. Se acabó. 10 segundos y sin meter las manos. Es cierto, era complicado para torero, Josué Juvenal, ¿cómo estás? Eddie,
Va a buscar el cross-up. No llegó. Logró el agarre y el torero. Lluvia de canceler. Jimmy Rodríguez, buenas tardes. No. Es personal a 10. Aguanta bien. Ahí, Tito, mira. Excelente, patada abajo. Buscó el doble salto y el stone bring ahí. Torero quedó corto. Eso. Quedó corto. Eso es, otra vez. ¡Oh! ¡Ave se cancel! Prolongó el ataque Villegas. Definió con Barnacle. 6-3. El cancel de Yuri es una U atrás con A. U atrás con A. Es así de sencillo. Yuri contra Hader. 6-3 el marcador. Y Tito se está acercando a la victoria. Tremendo perfect. Bárbaro. Qué buena reacción, dice Morales. Sí. Viene Mai. Qué bien. Hacia atrás la patada. Gabriel López, bienvenido. Muchas gracias. Eso es. Anton Cast, muchas gracias. No consigue nada ninguno aquí. Eso es, cortadora. Asco lo que le quitó esa madre. ¡Toma! ¡Oh! Pensé que era el super. ¡Ah, torero, fallaste, hermano! ¡Lástima! Si hubiese sido el super, lo destruía. No puedo creer que le estén dando pilín al torero. Es que Tito Villegas es uno de los mejores peruanos, muchachos, en COP 95. Isaac Sánchez, ¿qué se necesita para participar? Mandar tu nick nada más y algunos replay. La vieja confiable del torero, Kyo. Está muy rota Yuri, sí. Rising Tackle, back throw, no. Tampoco el cross-up llegó. Salvamento, menos. Eliminándole la barra ahí de energía a Tito el torero, ambos con el poder al máximo. A ver. ¡Oh! Había lanzado el hammer. No prolongó el castigo. Y eso le va a costar la derrota al torero. Se lanzó al frente Villegas, mira. Ese es el problema, ¿no? Lo complicado que es vencer a Kyo. ¡Viene Mai! El navajazo de Hayden que quita toda la sangre. Debes de tener la barra de poder al máximo y tu sangre de energía en rojo. Quita todo. Hacia atrás, buen cachose. Voladora nada, Isaac Sánchez, bienvenido. Se acabó. 7-3. Y Tito Villegas dando cátedra esta tarde. Bien, hay cambio. Kyo, Robert y Río. Muchas gracias, Overo. Con gusto, güey, con gusto. Hasta un beso calcado te mando. Roy Cuesta Yepes, muchas gracias. Tú compra la heroína. Con eso, la loba, así es, amado. ¡Oh! Pensé que iba a ser el Common Grab.
Patada abajo. Arriba lo mide el torero. Tito por abajo otra vez con el garrazo. Mira el Stone Bringa. Y mira, todavía se da la oportunidad de lanzar el poder. No sé cómo. Muy bien. Go to hell. Final Bringa. Machetazo, vámonos. Muchas gracias, Isaac. A usted, ¿desde dónde nos sintoniza Isaac Sánchez? Muchas gracias. 7 a 3 Villegas. Igualdad de circunstancias acá. ¿Vieron cómo Río metió patada abajo y quedó parado en el momento? Bueno, este es el cancel. Eso es, Rising, a distancia. Se entregó el torero horrible. Se veía venir ese counter con el gancho ahí de Villegas. Moy Azulgrana, muchas gracias. Mo Azulgrana. Javier Arroyo, gracias, bienvenido. Buena tarde. Voladora. ¡Ah, el torero! ¡Ay! Le falló la infinita al manco. Estado de México, gracias, Isaac. Back throw. Gancho. Power Dunk. ¡Vámonos! ¡No! Solventó Villegas, mete otro Rising Tackle. Madrazo abajo. ¡No responde el torero! 8 a 3. Todo le male sal al torero. Todo le male sal. Y Tito Villegas, muy fuerte. Gio, Heider y Río. Ricardo Sánchez, gracias. Etiqueten a alguno amigo suyo que pueda gustarle esto, muchachos, por favor. Para recordar aquellos momentos en los cuales se hacían las chaquetitas comprando las del libro vaquero en el kiosco de la esquina. Y mientras uno jugaba, el otro veía la página 14. Siempre me he preguntado, ¿ha participado alguien de Japón o Asia? ¡Sí! FKB HM de Corea. Listo. Enrique Ríos, muchas gracias. ¿Me puedes compartir el video de la configuración del Fake 2? Vaya a la página, amigo. Ahí está el video, el tutorial. Ahorita estoy en transmisión. Si me mandas un inbox, yo te lo envío terminando. Por favor, mándame un inbox aquí a la página y de volada te mando yo el video. Si no, ve a la biblioteca y ahí dice tutorial Fake 2. De madre dice César Chiqui. Yo le voy al torero, Quiero verlo caer a Villegas. Se entregó Heider ahí para Tito. Y el torero, bien. Se está desesperando Montero, así es. Alberto Morales, sin duda. Amigos, ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar, por favor. Cof 95 para todos ustedes. ¡Lo estuneó! ¡Viene el poder! ¡No te puedo creer! ¡Torero, carajo! ¡Pero qué manqueada es esa! ¡Era el poder! ¡No te puedo creer el error de Montero 98 en la jugada anterior! ¡No puede ser! ¡De lo sublime a lo ridículo! ¡Ya lo tenía! ¡Pinche juego de camperos con Heider! ¡Así es! ¡Saludos, Eder! ¡Mi co-favorito hasta Perú, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Qué lástima ahí! El torero fallando, ¿no? Bueno, viene Kio. A ver, comparten golpes. Patada arriba. Ah, otra vez ahí.
Lo había volteado bien ahí, torero. Le llenó la barra, cuidado. Que viene el poder de Mai. Y con la barra al máximo y la sangre roja, esto es mortal. ¡Punto para Montero! 4-8, arriesgó de más. Arriesgó bastante, pero le salió la jugada. Atizapán de Zaragoza desde el 2000. Que no participo en torneos de cobro 95. Bien, Isaac. Muy bien. César Capper, muchas gracias. Al menos el torero recortó distancia. 8-4. Y acabó con la racha de 3 victorias consecutivas que tenía acá el peruano. Vamos a ver si puede seguir prolongando el castigo el torero. Marcelo Beliz, muchas gracias. Uf, la cortadora con counter. Todo lo que quitó esa vaina. No hay poder. Joan Casablancas, gracias. Comparten golpes, no. Eso es, Tomorague. 8-4. No se puede jugar con Pandora, Richie Sarmiento. No. Ambos Larson, 94-95. Simbal más poderoso, sí. Así es. Patada abajo. No hay cross-up. Chocoken, inerte. Inexplicable. Sergio Gómez, gracias. Un Chocoken a corta distancia. Y sin saber a ciencia cierta si lo vas a impactar, es un regalo para el rival. ABC Cancel. Ese combito le quitó la mitad de sangre, ¿vieron? ¡Uh! ¡La cortadora! ¡No me jodas! ¡Ay, Diosito Santo! Anton Cast, ¿algún emulador para Mac? Este mismo. Mándame un inbox a la página y te envío el tutorial sin ningún problema, Anton. Con gusto, y podrás jugar hasta en línea con nosotros. ¡Noguera! ¿Cómo estás? ¡Pura vida, amigo! ¡Hasta Costa Rica! ¡La wea fome! Se viene el match point para el peruano. Tito Villegas. A ver. Interesante. Interesante. Viene Mai. Le mete una infinita al torero y acaba con esto. ¡Va a llegar! Yo pensé que era infinita. A ver, ¿qué vas a mandar, torero? Juan Manuel Acosta, gracias. Ambos con la barra de poder al máximo. ¡No hay sangre! ¡Cualquier golpe y vence, Kio! ¡Richard Claudio, gracias! ¡Uy, lo evadió otra vez en 2 instancias! ¡Patada arriba! ¡Comeback para el torero! ¡Qué manera de darle vuelta! ¡Bárbaro ahí! ¡Una chulada! ¡8-5! ¡Hola, hola! ¡Yo, basta! ¡Heider! ¡Ready, go! Bonito comeback el de Montero. Y vamos a ver si eso le da la motivación necesaria para conseguir la voltereta acá. Patada arriba. Cayó Río. Se dice en el barrio, lo mató con puro aire, sí. Así es. Monsi Baez, ¿cómo estás? Super Juárez, increíble. Barra de poder al máximo, Mr. Counter.
Bien manejado por parte del español, Tito ni se diga. A robar sangre nada más. Arriesgó de más el peruano. Gustavo Vadillo, muchas gracias. ¡Una chulada! ¡Una chulada, sin duda! Arriba la doble, fuera Ferre. Otra vez, confirma Tito Villegas. Y está cerca de darle vuelta a esto. No le agarre. Cuatro. Se va a ir Heider. Directo a la banca. El patrón Jesús Loya, 50 estrellas. Muchas gracias, patrón. ¿Cómo anda? Bienvenido. Rising. Carlos Huerta, gracias, amigo. Queremos llegar a los 10,000. Al finalizar este mes, muchachos, ayúdenos, por favor. Rising Taco. Se viene el match point para Tito Villegas. Y parece que fue un espejismo lo que nos mostró el torero en el punto anterior. 9-5. Parece que estamos cerca del final. Amigos, por favor, regálenme un like. No les pido más. ¡Ay, güey! Lanzó la tercia de la muerte el torero. Mira nomás la marranada que soltó al frente el torero. Tefi León Torres, gracias. Neil Rodríguez, muchas gracias. Agradecido. Gus Rivas, muchas gracias. Por lo mismo que la guadaña de Rodal hizo machetazo, ¿sí? Francisco López, ¿cómo estás? Interesante pelea, sin duda. A ver. Qué cochinero lo que soltó el torero. Pura quiña. Pura porquería. Y hasta el momento no le da, ¿eh? No le da frutos. ¡Oh! ¡Se lo comió! ¡Regálame su like, por favor! Esto acá puede terminar. ¡Un like, muchachos! ¡Un like, por favor! No les pido otra cosa. Regálenme un like al video. Y con eso... Se me equivocó, era Rugal nomás, sí. Se entregó. ¡Oh! ¡No te puedo creer! ¡Lo está consiguiendo Villegas! Balvin Ogosi, gracias. ¡Y está cerca de caer Yagami! Como pudo el torero ahí. Entró con gancho y se acabó. ¿Qué rollo? ¿Tienes más tarros? Todavía hay. Mándame un inbox, Fernando. Nos ponemos de acuerdo. ¡Antonio hace gracia! Mándame un inbox, por favor, Fernando. Reversal kick. Lo estudió y va a meter el super. Se veía venir esto, claro. Lógico, obvio. Cualquier conocedor del Core 95 eso lo sabía. ¡Muy bien! ¡Porquería con Yagami! ¡Match point! Juan Carlos Gutiérrez, muchas gracias. ¡Origo Cuenuca! ¡Origo Cuenuca! ¡Origo Cuenuca! ¡Guillermo Magallán! ¿Cómo estás, pariente? ¡Bienvenido! ¡Patrón, buena tarde! Leo Barragán, Tabasco presente, saludos, gracias. Se acabó. Metió el gancho. Reversa el kick, nada. Lluvia de patadas abajo. Con un codazo de un cuetito. Esto es al máximo. Un maldito like, por favor. No pido otra cosa. Match point para Villegas. Ildefonso Quesada, gracias. La respuesta, eso es. 9-6. Se aferra a la vida. Acá el torero. No olviden visitar nuestras páginas y el canal de YouTube. Mismo nombre, Fightstream Latinoamérica. Fightstream todo pegado. Espacio Latinoamérica. Si ponen Fight, espacio Stream, espacio Latinoamérica en YouTube, les van a salir peleas de lucha libre. Así que pónganle Fightstream Latinoamérica. Tal como lo ven aquí. Gerardo Santiago, muchas gracias. Ya pueden ser colaboradores de la página. No se lo pierdan. Y pueden poner stickers
como esto. Mandar meteoros, Pegaso. Mandar naranja para que me la plenen, por favor. Y mandar Aegis Kizaraki, así como Sharingan, para que copien todas las técnicas de las que están viendo acá. No se lo pierdan. Muy bien. Tito, te faltó jugar con Andy, dice Daniel. Sí. Probablemente le faltó más variedad a Tito, ¿no? Pero bueno, se fue firme con los tres. Y venció. Yo quería verlo a Andy. Back row. Carlos Salazar, muchas gracias. El maestro Quinta. Listo, se va Terry. ¿Cómo estás, Carlitos Quinta? ¡Ready! ¡Go! 9-6. Qué sexy esa maíz de Patricio. Joker Uraga, muchas gracias, buena tarde. Esto es a 10. Y parece que el torero consigue el séptimo. Ildefonso Quesada. Hasta Esqueda, Sonora, mira aquí cerca, amigo. Muchas gracias, la Sierra Sonorense. Te saluda Tepi69, amigo. Desde Ciudad Obregón. Paisano, pariente. Sonora. Para toda Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias, Ildefonso. Esqueda, mira, un sierreño. Origaway no ka. ¡9-7! ¿Y esta rosa? ¿A poco va a remontar el torero? No me digas, con la tercia de la muerte. ¡Match point! ¡Continuamos! Y Tito Villegas se la puede llevar hasta Nogales, dice Manuel de Nájera. Muchas gracias, lo que diera por vivir en Nogales, se los juro. ¡Hasta Tlaxcala! Carlos Bach, muchas gracias. Amigos, por favor, regáleme su like. Saca la rosa, dice Mogollán. Si vence en esto el torero, sacamos la rosa, cómo no. Imparable hasta el momento lo que está consiguiendo el torero con la tercia de la muerte. Arriba la doble, es de Tito. Serion, y esa rosa sí. ¿A poco veremos rosa? ¡Toma! Tremenda cuchilla. Y fue un doble golpe en el aire. Muy bien. Hasta Constitución Discali, Alejandro Rocha, gracias. Mira al torero metiendo con. ¡Tombringa! ¡Counter! No lo hizo Tito. Se esperó. Metió el batro y ahora sí se va a acabar. Muchachos, por favor, regálenme su like. No veo por dónde el torero le vaya a dar vuelta a esto. Manuel de Nájera, muchas gracias, paisano. Pariente, que viva la carne asada y los dogos estilo Sonora. Menos los de Hermosillo. Eso es lo. Abajo el garrazo. ¡Fulanal! ¡Carajo! ¡Todo lo que le quitó! ¡Y la victoria es para Tito Villegas! ¡Muchas gracias! ¡Regáleme su like, maldita sea! Su coin pudo, dice Villegas, así es. Muchas gracias, amigos, con esta hermosa canción de fondo. Emilio Bilbao, muchas gracias. Bienvenido
es la versión del Golf 2003 de Kyo, llamada Place, pero con un remix, por supuesto, versión rockera. Nos vemos, muchachos, muchas gracias. A usted, maestro Tito Villegas, agradecido. Victoria para Tito, 10 por 7, les mando un Meteoro Pegaso de buenas tardes. Y ya sabe, si toma no maneje, pero si toma invite. Vuelvo al rato, con 97 y más. Hoy habrá harta, harta actividad en la página. Patricio Guayquilao, muchas gracias. 10 estrellotas. Amigos, nos vemos. Nos vemos más al rato, ya sabe. Les mando esta naranja. Y por favor, pélenme la malditos. Porque Andrés Fantasmita, eres un juguete. No sabes volar. Un juguete. Maldita sea. Adiós. Bye bye. Nos vemos. Adiós. Malditos bancos.